bien lo dice la ministra Chaperón, en las primeras reuniones participamos, ellos nos cursaron las invitaciones. Desde ya, a ver, el COE al principio de la pandemia, en el mes de marzo, mínimamente se reunía una vez por semana. Ese es el registro que nosotros tenemos. No sé si cumplimos el mes en la participación dentro del COE. Una participación que en realidad era de emitir alguna información, algún pensamiento, algún criterio que humildemente nosotros entendíamos desde nuestro lado, principalmente con el equipo de salud que cuenta y que tiene la Municipalidad de Ushuaia. Bueno, eso en realidad después dejó de existir a tal punto que no nos cursaron más las invitaciones, porque vos sabés muy bien que en estos tiempos si no te mandan los códigos del Zoom no podés ingresar. Así que, nada, a ver, de alguna manera la intención es visibilizar en el sentimiento de la sociedad de la importancia que tiene que trabajemos todos juntos. Porque vos fíjate que es muy lamentable y de hecho aprovecho esta oportunidad para enviarles mis sentidos pésames y mis condolencias y apoyo desde el corazón a las familias que han perdido un familiar, una cosa terriblemente dura, y bueno, y esperemos que acá en Ushuaia no suceda, que la ministra salga a decir que se viene un rebrote. La verdad que si lo que quiere es generar pánico, lo que quiere es asustar, sinceramente creo que no es el rol que le corresponde, no es el rol que como sociedad pedimos al gobierno de la provincia, sino que de alguna manera nos indiquen cuál es el camino a seguir, cuáles son las herramientas que tienen, cuál es la estrategia con la que van a bajar a nuestra sociedad de Ushuaia para que nos cuidemos entre todos y seamos parte de ese cuidado. Ahora bien, debemos de alguna manera, es nuestra responsabilidad decirle a la sociedad de que nosotros no somos parte de eso, y no es simplemente y solamente porque no queremos quedar en medio de una situación de decisiones que se toma desde el COE por medio del gobierno de la provincia, en el cual nosotros solamente nos enteramos por los medios. Y es tan fuerte la responsabilidad que sentimos para nuestros vecinos de Ushuaia, y por eso el plan de prevención que venimos llevando desde el día 1, que por eso lo expresamos, por eso lo decimos, y queremos que el vecino de Ushuaia desde ya que cuente con nosotros en todo este plan de prevención que se está haciendo. Así vamos a seguir, nos hemos abocado fuertemente al operativo invierno, pero todo lo que es la sanitización de los lugares o de los vehículos del transporte público, todas las cosas que veníamos haciendo, de hecho te acordás que en los retenes también desinfectábamos los vehículos particulares, el alcohol en gel, el alcohol desinfectante, bueno, todo ese tipo de herramientas que le brindamos a la sociedad para justamente generar esta prevención que realmente todos debemos tener.